Moltes gràcies i benvinguts tots a aquesta classe especial que oferim junt amb un dels nostres professors, el Cristian Martínez, que és professor del grau de creació artística per videojocs i que ens farà una xerrada sobre algunes de les coses que són més importants a tenir en compte quan ets artista digital, no? Aquí jo crec que hi haurà una miqueta de tot, consells, tips, coses tècniques, coses més de base sobre el que vol dir ser artista i guanyar-te la vida com a artista, perquè molts dels que esteu apuntats aquí, sobretot, doncs us interessa el món de l'art digital, us interessa potser tenir una carrera en el futur doncs, dibuixant, creant assets per videojocs o creant els vostres propis productes audiovisuals, participar en animació, participar en còmic, en il·lustració, per què no, no? I avui en dia el camp de la il·lustració digital, vull dir que gairebé tot el camp de la il·lustració segurament passa per digital. I això són algunes de les coses que nosaltres també toquem i practiquem a ENTI, tant amb el nostre grau universitari com el nostre cicle formatiu. En Cristian, que és un dels nostres professors, com ja us he comentat, i a més ha sigut l'il·lustrador dels murals que adornen el nou edifici d'ENTI, uns murals genials. Si busqueu per les nostres xarxes socials veureu algun d'aquests exemples on es combinen doncs, personatges de videojocs que reconeixereu segur. Doncs ell és el que farà aquesta xerrada. Us comento com ho farem. Farem la xerrada. En Cristian, jo crec que se sent més còmode parlant en castellà, per tant la farem en castellà perquè tothom la pugui entendre bé. Qualsevol cosa que vosaltres vulgueu preguntar, el Cristian m'ha comentat que prefereix que feu la pregunta al xat. Ah, perdona, que feu la pregunta en veu alta mentre ell està dibuixant, no? Segurament, si les deixéssim per després i són preguntes tècniques d'alguna cosa que està fent en aquell moment, doncs sí que seria una miqueta més complicat que ho respongués correctament. Per tant, m'agradaria que estiguéssiu tots mutejats per evitar problemes d'àudio i d'ecos que si tothom es posa amb el micro a la vegada, però quan tingueu alguna pregunta a fer d'alguna cosa que estigui fent el Cristian, doncs us desmutegeu i li feu la pregunta i ell amablement us contestarà. Si és alguna cosa que va per més després o no és important segons el que el Cristian estigui fent, una altra via que teniu és el xat. Escriviu la vostra pregunta al xat, la vostra reflexió al xat, si té a veure amb temes potser de l'escola d'ENTI, de quins cursos està fent el Cristian amb nosaltres i què és el que podeu fer o podeu estudiar, escriviu-les al xat i al final de la xerrada farem un repàs de totes les preguntes i les anirem contestant totes. Al xat també us aniré penjant de tant en quant algunes adreces interessants perquè veieu una miqueta més coses que fem a l'escola o coses que us puguin interessar. Les aniré penjant també al xat. I sense més dilació, i us deixo amb el Cristian. Endavant, Cristian, moltíssimes gràcies. Hola. Bueno, pues bienvenidos todos y vamos a empezar esta mini clase rápida en la que vamos a intentar daros cuatro, cinco, no diría truquillos, pero bueno, cinco cosas que tenéis que tener en cuenta cuando empezamos a dibujar. Muchos de los que de los alumnos que llegan a ENTI quizá tienen un poquito de carencia de bases de dibujo, ¿vale? Vamos a intentar daros cuatro o cinco cositas que tenéis que tener en cuenta, sobre todo a la hora de dibujar la figura humana, que al final es casi lo más complicado, y a ver qué os parece. Como ha dicho Francesc, que cualquier cosa que queráis preguntar mientras hacemos la clase, no dudéis, preguntadla, ¿vale? Y sobre todo si tiene que ver con lo que estamos haciendo. También me gustaría saber cómo vais de dibujo, no sé, poniéndolo por el chat y tal, porque si vais muy bien, pues igual podemos saltar algún punto y hacer algo un poquito más avanzado, ¿ok? Pues va, vamos a empezar. Figura humana. ¿Qué hacemos cuando empezamos a dibujar? Bueno, pues normalmente cuando empezáis a dibujar cometemos todos, y digo todos, incluso yo cuando empecé a dibujar me pasaba lo mismo, un error muy básico, ¿no? Digamos, que es empezar a dibujar sin encajar. Y cuando digo encaje me refiero a dibujar una estructura básica en la cual empezar a poner detalles. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que normalmente cuando empezamos a dibujar lo que solemos hacer es, empezamos a hacer, uy, perdona, voy a cambiar el color, hacemos un ojito, ¿no? Y tal. Y de aquí, pues, intentamos sacar el resto. ¿Qué pasa con estas cosas? Si no tenemos mucha experiencia
y no llevamos muchas horas de dibujo y tenemos muy por la mano pues temas de proporciones y estas cosas, y sobre todo anatomía y musculatura, suele quedar, pues veis como ahora, por ejemplo, tiene, esto es demasiado grande, el ojo también es demasiado grande, quizá, ¿vale? Hay cosas que no nos encajan. Y si, bueno, esto es un perfil. Imaginaos si queremos hacer un tres cuartos. Si sabéis lo que son tres cuartos, ¿sí? Bueno, si no, lo explicamos en un momento, digamos. Vale. Imaginaos, ¿no? Tenemos esto, sería un frontal, ¿no? Tenemos un perfil. ¿Veis? Ya incluso es bueno marcarse estas líneas de referencia. Aquí sabemos por dónde va la mitad de la cara, la nariz, ojos, boca, ¿vale? Igual aquí. Y el tres cuartos sería... esa vista que no es ni perfil ni es frontal, ¿vale? Y al final viene todo dado, como una especie de perspectiva. Cuando queremos hacer tres cuartos, pues normalmente pues pasa lo que pasa, que si no nos marcamos un encaje, sobre todo cuando hacemos una figura humana completa, suele quedar muy descompensado, la pose no tiene equilibrio, ¿vale? Etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar a ver un poquito cómo va la figura humana, ¿vale? Empezaremos por las proporciones, que tengo aquí una preparada, ¿veis? Si veis la pantalla, este sería el canon de proporciones normal. Es decir, después si nos vamos al cartoon, podemos jugar con esto y hacer barbaridades. Pero es muy importante saber lo esencial, digamos, lo clásico, para poder, o las reglas básicas, ¿no? Para poder después hacer trampas, entre comillas, ¿no? O jugar con ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, supongo que esto más de uno ya lo sabrá, pero lo comentamos. Este sería el canon clásico, que llamamos. ¿Canon clásico en qué consiste? Consiste en que el cuerpo humano tiene, si veis aquí, esta es la medida de la cabeza, tiene 7 cabezas. Entre 7, 7 y media, ¿vale? No... bueno, podemos hacer 7,5, no pasa nada. Y normalmente, si os fijáis, el 50% pertenece al tronco superior y el otro 50% al tronco inferior. ¿Qué pasa? Este es un canon correctísimo, por supuesto, pero... nos crea un efecto óptico muchas veces, sobre todo ahora porque es un esqueleto y no tiene mucho detalle, no está muy cargado. Pero cuando empezamos a poner ropa, musculatura, etcétera, etcétera, solemos verlos paticortos. Y es algo que estéticamente pues, queda mejor algo un poquito más patilargo, ¿no? Digamos, con las piernas un pelín más largas, que no sea un 50-50, puede ser un 60-40, un 55-55, digo, un 45-55, ¿vale? Porque si no, es lo que os digo, nos da ese efecto de que es un poco paticorto, y más si lo hacemos un tío fuerte. Luego tenemos el canon estilizado, que llamamos ahora, ¿vale? Que es, al final son 8 cabezas, ¿vale? El cuerpo tiene de largo 8 cabezas. ¿Qué conseguimos con este? Lo que os decía, en realidad ya no es un 50-50. Aquí tendríamos más o menos un 55-45, por ahí. Y bueno, nos crea, como veis, una figura bastante más estilizada. Ahora está muy de moda este canon. Supongo que todos conocéis la empresa Blizzard, ¿no? Y sus juegos, sobre todo el Overwatch y tal, que tan famosos ha hecho, otra vez los diseños son una pasada. Usan mucho este tipo de canon, ¿vale? El canon estilizado. ¿Por qué? Bueno, al final también es un poco una mezcla con la cultura manga, y si os fijáis, seguro que sí, todos habéis leído manga y algunos será incluso muy fan, normalmente las piernas son kilométricas, ¿vale? Bueno, eso traído a la cultura europea pues hace que esta gente pues tenga los diseños brutales.
Al final es cuestión de estética, ¿vale? El tema del canon. Vale. Una vez tenemos esto, como veis, es un esqueleto básico. ¿Vale? Es muy fácil de dibujar. Es decir, siempre que encajamos, cabeza, torso. Como veis aquí, me marco normalmente la dirección, ¿vale? Quiero que mire hacia adelante y el torso también mirará hacia adelante. Podemos cambiarlo, es decir, normalmente cuando hacemos cosas muy estáticas, queda algo más dinámico si cambiamos estos ejes, es decir, hacemos que la cara mire hacia un lado y el torso hacia otro, ¿vale? Cadera. Y ahora buscamos. Aquí hemos hecho una pose bastante recta. Vamos a intentar cambiar eso, ¿vale? Ángulos contrarios. Es decir, cuando este hombro está por encima y este por debajo, la cadera juega al revés, ¿vale? Aquí tendríamos la salida de la pierna y aquí la otra. Normalmente, veis, aquí voy a tener también en cuenta el eje central. Luego repasaremos todo esto del eje central y el flow de la línea y tal, para que los personajes queden un poquito más dinámicos. Pero bueno, por ahora, ¿vale? Normalmente estas poses, la habéis visto 20.000 veces, no es la típica de... ¿Sí? Si tenemos esto, tenemos una muy buena base para empezar a dibujar. Fijaos en un par de proporciones más que antes no hemos comentado. Los codos, que a veces la gente dice, hostia, no sé dónde poner los codos. Bueno, pues es muy fácil. Buscar más o menos el final de las costillas y ahí está el codo. ¿Vale? En una persona normal. Todos somos diferentes y algunos tienden a tener las extremidades más largas, otros menos, pero bueno, por lo general el codo va a la altura de las costillas, la muñeca a la altura de la cadera y sacamos las manos. Otra cosa que suele preguntar la gente, ¿las manos qué medida tienen? Pues si os fijáis, básicamente la mano es tan grande como la cara, ¿vale? La mano tendría este tamaño. ¿Vale? No pasa nada si las manos las hacemos un pelín más grandes. Es como lo de que hablábamos de las piernas, ¿no? Si hacemos las piernas un poquito más largas, mejor. Las manos, si las hacemos un pelín más grandes, mejor. Lo malo aquí es quedarse corto, es que hacer unas manos muy pequeñas. ¿Vale? Y las rodillas, bueno, pues lo mismo. Las rodillas sí que son más o menos un 50-50 desde la cadera hasta el pie, más o menos. Con lo cual la pantorrilla quedaría un pelín más corta. ¿Sí? Vale, una vez tenemos esto, es mucho más fácil empezar a dibujar. A nivel anatómico. No sé qué tal se os da el tema de la musculatura. ¿Vale? Pero bueno, podemos empezar haciendo formas básicas. Vamos a pasar a algo tan complejo como el cuerpo humano, ¿vale? A formas que conocemos. Es decir, veréis, ¿ves? Aquí tendríamos una articulación, otra articulación. Aquí vendría un cilindro. Aquí vendría otro cilindro. Igual, por aquí, otro cilindro por aquí, tenemos los hombros, al ser una articulación vamos a hacer una bola, el cuerpo lo tenemos igual, ¿vale? Podemos dejar la misma forma incluso, el cuello no deja de ser un cilindro y la cabeza... puede ser una especie de huevo o podemos hacer
una redonda y añadir la barbilla por debajo. ¿Ok? Las orejas, ¿dónde van? ¿Vale? Si esto es la cara, aquí van los ojos, pues las orejas van a la altura de los ojos. Luego veremos cómo cambiar una cara fácil, ¿vale? Que es tocando esta zona de aquí, que la llamamos la T. Si variamos las distancias, acabaremos teniendo un personaje diferente, ¿vale? Aquí tenemos la cintura, la cadera, lo mismo, vamos a hacer y vamos a dejar el triángulo para el pie, ¿vale? Fijaos que prácticamente el pie lo tenemos. Si aquí acortamos un poquito y le ponemos un talón, si quitamos esto de aquí, ¿veis? Ya tenemos el pie. ¿Sí? Lo mismo. Ok. ¿Veis? A partir de aquí podríamos empezar a dibujar sin tener mucha idea tampoco de musculatura, siempre que no queráis hacer algo muy, muy realista. Ahora os enseñaré más o menos cómo van los grupos básicos de músculos a la hora de colocarlos, y con eso tendremos más que bastante para hacer algo más o menos decente y realista, ¿vale? A partir de aquí lo único que tendríamos que hacer sería empezar a poner detalles. Vamos, pues empezaremos a buscaríamos referencias, súper importante las referencias, súper importante. Básicamente nadie consigue dibujar de memoria cualquier cosa. Yo os iba a decir que es imposible, pero bueno, creo que ahora se me ocurren un par de personas en el mundo que igual sí que sabrían. Igual que es muy difícil, si hacéis un personaje, vale, pero hacer una ilustración entera con diferentes personajes, una perspectiva y tal, si no hacemos esto, si no os encajamos las cosas, difícilmente va a quedar bien y todo en su sitio, ¿vale? Habría que tener una percepción espacial, bueno, eso, de locura. Y por eso os decía que ahora se me ocurren un par de personas en el mundo que sí que es verdad que lo hacen. No sé si conocéis a Karl Kopinski, por ejemplo, o a Kim Jong-gi. ¿Vale? Si ponéis los nombres en Google, pues saldrán vídeos y saldrá de todo. No os fijéis en eso, es súper espectacular, el tío es una máquina, es capaz de dibujarte de memoria cualquier cosa que le pidas, ¿vale? Porque lo he tenido delante, le he pedido que me firmara el libro y lo primero que se me ocurrió, y el tío me hizo un dibujo increíble. Pero es lo que decía, esto es la excepción. El resto de mortales... Y estoy hablando de mí, por ejemplo, que llevo muchos años en esto, o gente que lleva 30 años en el cómic, al final, incluso para hacer una firma, acaban haciendo un pequeño encaje. Entre más experiencia tengáis, menos os hará falta hacer todo esto, ¿vale? Después igual haciendo así un poco, pam, aquí va a ir la cabeza, ¿vale? Y tal. A partir de aquí ya podríamos empezar a dibujar. No hace falta ponerse a hacer todo el esqueleto ni nada, pero eso lo da la experiencia. Así que podéis ver vídeos de esta gente, ya os digo, Karl Kopinski o Kim Jong-gi, pero no los toméis como ejemplo porque no es lo normal. ¿Vale? Vale. Esto es un encaje. Vamos a ver. Vamos a tratar de ponerle un poco de musculatura un poquito más en serio. Un poquito más claro. Vale. ¿Cuáles son los grupos grandes o que tendríais que saber? Colocar para que más o menos quede bien. En el caso de los brazos, ¿vale? Tenemos el hombro. ¿Qué tenemos aquí? Seguro que lo sabéis. Tenemos el bíceps, ¿vale? En este caso, el brazo mira hacia adentro.
que es un músculo que viene más o menos hasta aquí. ¿Por qué lo hago alargado? Porque no está flexionado, o sea, no está congestionado del todo. Para ver lo que llamamos la bola, ¿vale? Tendríamos que tener esta pose. Típico, ¿no? De culturista o de forzudo. Si no, este músculo suele estar así. ¿Vale? Relajado, extendido. ¿Qué tenemos aquí debajo? En este caso, por aquí, el tríceps. El tríceps consta de un par de cabezas, ¿vale? Digamos, una por aquí y otra que se vería por detrás. Imaginaos que tenemos el brazo visto desde atrás, ¿no? Esto sería el hombro. El tríceps vendría a ser más o menos tal que así. Aquí en este caso, solo se nos vería una de las cabezas. Aquí tendríamos el codo. Y aquí, que es esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos un músculo que viene por aquí. Y el resto, pues tampoco es importante que lo sepáis. Me refiero a todos estos que vienen por aquí, porque son los tensores, ¿vale? Que son unos músculos súper largos, que al final son los que nos dejan mover los dedos, ¿vale? Y la muñeca y todo esto. Así que esta vendría a ser más o menos la anatomía del brazo. Vale, en cuanto a las piernas, lo mismo. Si esto es una pierna, tendríamos la rodilla, dibujaríamos la rótula, ¿ok? Cuádriceps. Bien. El gemelo, aquí se vería, marcaríamos el hueso. Si os tocáis la pierna, ¿vale? Por delante, notaréis que no tenemos ningún músculo. Lo que tenemos es la piel y tal, que protege un poco el hueso. Es lo que llamamos la espinilla, ¿no? Cuando te pegan una patada o te das un golpe en la espinilla que dices, porque duele un montón, ¿vale? Es porque, claro, directamente golpeamos el hueso. ¿Ok? ¿Cuáles son los grupos grandes aquí? Vale, aquí tendríamos todo lo que es el cuádriceps. Uno saldría más o menos desde aquí. El interior, ¿vale? Si este fuera el interior de la pierna, para que tuviéramos la otra pierna y tal. Este nace un poquito más abajo. Sube hacia arriba. Aquí tendríamos otro, que no hace falta bueno, que sepáis que el nombre y nada. Y luego aquí, si os fijáis, esto es la cadera, ¿vale? Si hacemos el hueso de la cadera y tal. De aquí arriba sale otro músculo, ¿vale? Que es el que nos permite levantar la pierna y volver a bajarla, ¿vale? Bueno, eso para quien pueda. Que eso lo que hace es aquí que haya un pequeño cambio de ángulo. Parece una tontería, pero dibujar eso ya da a entender que algo de anatomía sabes. ¿Vale? Entre más fuerte, otra cosa, este músculo de aquí es el otro, sería el otro, el cuádriceps, ¿vale? Entre más fuerte queramos hacer al hombre o la mujer, ¿vale? Más coge la curva hacia afuera. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una pierna más o menos normal, ¿vale? Aquí tendríamos otro, aquí hay una especie de hueco, aquí ya empieza la musculatura del culo y la cadera. Otro músculo que tenemos aquí sería lo que llamamos el recto anterior, ¿vale? Que viene más o menos por aquí. Y divide un poco estos dos. Vale, luego estos ya los conocéis. Son los gemelos. Fijaos que no es simétrico el gemelo.
La parte interior está un poquito más baja, igual que los tobillos. ¿Vale? Si os tocáis los tobillos, fijaos en que normalmente la parte exterior está más baja. O sea, la parte, perdón, que lo he hecho al revés. La parte exterior está un poquito más baja que la interior. O sea, digamos que estaría algo así. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué le veis? Está como muy rígida, muy recta, no acaba de... Pero ahora, si hacemos así, a la hora de construir una pierna, esto es parte de lo del flow, ¿vale? Pero lo vamos a explicar ahora. Si conseguimos... ¿Vale? Que la pierna siga estas líneas, veréis cómo queda bastante más dinámico todo. ¿Veis? Seguimos esta línea más o menos y sacamos. Y esta es lo mismo, esta que viene desde aquí. Fijaos que es una tontería, pero ya tiene otro aire. ¿Vale? Y aquí colocarlo sería más o menos igual. La cadera, en este caso, la rodilla miraría hacia afuera, ¿vale? Pero sabiendo los grupos de músculo, mira, tenemos el recto. Digamos, el cuádriceps, el otro, gemelo, tobillo, aquí le vamos a dar una pequeña curva, no mucho porque casi todo queda por fuera y no se ve. Este sería el hueso de la espinilla. El empeine del pie, el dedo gordo, ¿vale? En cuanto al torso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vale, tenemos que tener en cuenta el pectoral, por ejemplo, y las clavículas, son bastante importantes. ¿Vale? Cuello. ¿Qué tenemos aquí? Estos se llaman trapecios. No es que sea algo muy importante, pero bueno, hay que tener en cuenta que están ahí. Y es una de las pocas diferencias, por ejemplo, que tenemos con la anatomía femenina, ¿vale? Los chicos. Somos prácticamente, a nivel anatómico-muscular, somos prácticamente iguales. Y una de las pocas diferencias son toda la parte abdominal. Y sobre todo el trapecio. No es que ellas no tengan trapecio, pero la musculatura masculina suele tenerlo un poquito más grande. ¿Vale? Lo que no quiere decir que una chica si va al gimnasio, seguro que te gana. ¿Vale? Si tú no haces nada. ¿Vale? Veamos el otro. Bueno, el pectoral. El pectoral es uno de los músculos más grandes, quizá, del cuerpo. Y suelen ser tres cabezas. Bueno, tres cabezas, no, tres partes. Normalmente tenemos la posterior y esta. Fijaos, la gente, a veces habéis visto dibujos de la gente que está muy fuerte y tal, y le suelen hacer aquí como unos cortes. ¿Vale? Esos cortes, digamos que sería la fibra del músculo. ¿Vale? Cuando una persona está muy fibrada, fijaos en los culturistas que se pasan
quizá una semana bebiendo agua destilada o a veces hasta más antes de competir. ¿Para qué? Para que se les seque, digamos, el agua del cuerpo, se seca y la piel se queda muy pegada al músculo, con lo cual luce bastante más. ¿Vale? Pues fijaos en fotos de estas y si veis pectorales así muy, muy, muy fuertes, veréis que aquí hay unas pequeñas hendiduras y eso es el músculo. Es una chorrada, pero bueno, si queréis hacer a alguien muy, muy fuerte, que sepáis que esas rayitas que le pone la gente son por eso. ¿Vale? Al final es entender básicamente qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo funciona. A partir de ahí, una vez lo entiendes, no tiene mucho secreto. ¿Vale? Aquí tendríamos las costillas, ¿vale? Toda la parte abdominal. Y aquí hay un músculo que se llama la dorsal, ¿vale? Que es lo que nos hace al final ese, ¿vale? ese triángulo. Cuando hacemos tiros muy fuertes, ¿no? Cuando hacemos como si fuera un triángulo. Le hacemos las patillas súper cortitas. Y parece que es como un mamotreto, ¿no? Es, ¡guau! Cuidado con este. Rollo Conan el Bárbaro y todo esto. ¿Vale? Aquí tendríamos el otro brazo, el bíceps, tríceps. Aquí vendría el músculo este que os decía. Baja los tensores. Fijaos que el cuerpo no es simétrico prácticamente en nada. ¿Vale? No tenemos ni una parte simétrica en el cuerpo, ningún músculo, ni el brazo, ni siquiera, ¿vale? El brazo, mucha gente cuando llega a partir del codo, ¿no? Hace esto. Y ya está. Fijaos bien, además todos nos miramos al espejo, ¿vale? De hecho, los grandes ilustradores de la historia, como por ejemplo Norman Rockwell, tenían un espejo en su estudio, porque al final no se aprende más que mirándote a ti mismo, ¿no? Y entendiendo cómo funciona tu propio cuerpo, ¿vale? Fijaos que esto sería, si lo hiciéramos más en serio, esto sería totalmente diferente. Aquí vendría, ¿vale? Algo así. Vale, lo dicho. Vamos a hacer la zona abdominal. Teniendo en cuenta que aquí están las costillas. Esto sería la zona de las... Vamos a hacer un poquito más. Se nos ha quedado un poquito corto el pectoral. La zona abdominal, que viene hasta la barriga, hasta los genitales. Tenemos el corte ese que le gusta tanto a la gente ahora, el rollo Cristiano Ronaldo. Las abdominales no son muy complicadas, ¿vale? Aquí tendríamos el ombligo, al final, depende de lo que queramos, son bultitos. Aquí, a veces, hacemos, ¿no?, el tipo de la dorsal y tal, y hacemos como si fuera aquí un músculo. Esto al final son los tendones que se agarran a las costillas, ¿vale? Cuando estamos muy fibrados y tal, se nos marca. Vale, este sería el dorsal. Y aquí ya tendríamos el hombro y el pectoral. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Aquí, aunque el pie está de lado, la rodilla no marca bien, o sea, no marca bien de la misma dirección del pie. Vale, estaría como en esta dirección. Toda la parte del cuádriceps. Rodilla. Rodilla. Fijaos que en un momento tenemos un cuerpo
tampoco ha sido tan complicado hacer paso a paso, ¿vale? Y de hecho, no, os ahorrará tiempo. Hacer estas cosas, a veces es hostia, es que prefiero hacerlo directamente, porque tal, bueno, si al final haces esto, seguramente acabarás ahorrándote tiempo, ¿vale? Una vez hemos visto más o menos cómo hacer un encaje de un esqueleto y cómo vestirlo con músculo, más o menos, ¿vale? Porque tampoco tenemos mucho más rato. Ya sabéis más o menos cómo hacer un encaje. A partir de aquí sería buscar referencias para vestirlo. Ahora no nos vamos a poner a buscar referencias para vestirlo porque lo que nos interesa más es otra cosa, ¿vale? Pero os voy a enseñar lo que llamamos el flow. Creo que tenía por aquí. Y si no, tranquilos, creo. Vamos a añadirlo, no os preocupéis. Voy a buscar una imagen que tengo por aquí. Lo que voy a enseñaros ahora es, bueno, es una imagen básicamente de un fotostock de estos de poses para dibujantes, de hecho, ¿vale? Si veis, tenemos un personaje. Esta es, bueno, esta es más para hacer personajes, tener en cuenta temas de ropa, etcétera, etcétera. Pero también tenéis cientos de, si lo que queréis es realmente ver musculatura y tal, tenéis cientos de fotos de estas de gente desnuda, entre comillas, ¿vale? Para que veáis en cada pose, pues, dónde queda cada cosa. Vale, otra manera de encajar, que es la que yo suelo hacer, ¿vale? Yo cuando suelo encajar no hago lo que os he explicado. Lo que suelo hacer es un encaje más directo, ¿vale? Me marco más o menos por dónde va a ir el problema, o sea, el personaje o la pose que quiero hacer, y a partir de ahí me construyo más o menos la pose. Más o menos es lo mismo, ¿vale? Que lo que hemos visto antes, pero como veis ya no es tan rígido, ¿vale? Una vez dominamos aquello, pasar a esto es súper sencillo. Y un ejercicio que podéis hacer en casa es bajaros fotos como esta, ¿vale? Por ejemplo, y directamente hacedlo encima, dibújate encima. Vamos a intentar buscar lo que son las líneas de fuerza, ¿vale? O la fluidez en las líneas que tenemos en las poses. ¿Cuál sería la línea de fuerza aquí? Pues básicamente sería algo así, ¿no? Fijaos, la rodilla sube una curva y básicamente esta sería la línea de fuerza de la pose. Aquí tendríamos la cabeza, ¿vale? Luego vendría otra línea, una línea por aquí, ¿no? Tenemos aquí el brazo que está colgando y el brazo que queda por detrás. Tenemos el pie. Es una manera también de encajar. Y como veis, lo que os decía es mucho más fluida y queda bastante mejor. No se ve tan todo tan rígido. Esta, por ejemplo, que cualquiera, normalmente, ¿qué dibujaríamos, no? Sería, haríamos algo así y queda como muy recta, muy palo. En cambio, si hacemos lo que hemos hecho antes en la pierna, ¿os acordáis? Coger el muslo, lo cruzamos por la rodilla hasta la parte interior del gemelo, la parte interior del muslo, cruzamos por la rodilla hasta la parte exterior del gemelo. Vamos a hacer algo más o menos aquí lo mismo, algo muy parecido, ¿vale? Al final vamos a coger el brazo, vamos a llegar hasta la pierna, ¿vale? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Fijaros, aquí tenemos la cabeza. Si juntamos todo, tenemos la pose y no se ve tan rígida, no se ve tan estática. En este, lo mismo. Fijaos, tenemos esto, la línea de fuerza sería esta, ¿vale? Algo así.
Cuando hagáis esto, intentad, ¿veis la línea del hombro? Esta línea. Y la línea de las piernas. Intentad que vaya de un solo trazo. Así también os evitáis que no quede un hombro más arriba que el otro. Por ejemplo. Fijaos, todos estos encajes que hemos hecho son mucho más fluidos que el que hemos hecho al principio. ¿Vale? El principio es, pues, es más para gente pues, que eso, que no domina mucho el tema de estructura y de musculatura y tal. Y esto sería ya pues cuando empiezas a dominar un poquito más esas cosas. ¿Veis? Es una manera más de encajar al final, ¿vale? De encajar al personaje. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, pues lo que veis, que todo queda bastante más fluido. Es decir, vamos a coger una de las poses que tenemos, por ejemplo, esta misma. Me voy a poner la foto. Perdón, al lado. Y vamos a intentar reproducir un poquito el personaje. Vale, nos marcamos la línea de fuerza. No voy a jugar con las proporciones que tiene el personaje en realidad, ¿vale? Yo tengo un estilo bastante más cartunero y prefiero jugar con las proporciones. Pero bueno, esto es más o menos como yo lo haría, ¿vale? Tenemos la línea de los brazos, tenemos la línea de la cara, por ejemplo. La cara, vamos a ver los pelos que caen. No vamos a marcar mucho detalle, ¿vale? En esta fase estamos encajando. Tampoco hace falta que hagamos detalles ahí a muerte. Más o menos vamos a encajar las líneas más básicas. Me gusta. No os dé miedo borrar, ni os dé miedo cambiar cosas que nos gusten, que no veáis bien, ¿vale? Esto es lo que hay, es el pan nuestro de cada día. No pasa nada. Fijaos, tenemos aquí un encaje un poco sencillo. Vamos a ver la espada también. No sé por qué. No me acaba de convencer. Vale, mejor. Vale. ¿Veis? Es otra manera de encajar y seguimos la línea, líneas más redondas, todo mucho más fluido.
¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estas cosas? Fijaos, hemos tenido en cuenta lo que llamamos el flow, ¿vale? Vamos a tener en cuenta también lo que es el balance. Balance y la perspectiva. La perspectiva. ¿A qué me refiero con eso? Fijaos. Otra pregunta la gente, que hace la gente, ¿no? ¿Cómo coloco los pies? No sé en qué dirección tienen que ir. Marcas una redonda, que es lo que viene a ser el cuerpo. Fijaos que este viene por aquí y este viene por aquí. Otra cosa que podéis hacer para marcar estas cosas. Línea de horizonte. Si tenemos la línea de horizonte, ¿vale? Cuando hacemos cosas en perspectiva, al final, todo el cuerpo, ¿vale? Fugará. ¿Sí? Imaginaos que esto es una caja. O hacemos un cilindro, vamos a hacer una caja. Tenemos una caja, ¿no? Y mandamos, o sea, proyectamos a los puntos de fuga. En este caso, nos ha quedado así un ángulo muy, muy heavy arriba. Porque tenéis que tener en cuenta que entre más cerca estén los puntos de fuga, ¿vale? Este vendría más o menos por aquí y este está aquí, ¿vale? Entre más cerca, más heavy será la perspectiva y más heavy será el ángulo. Si los abrimos y normalmente los sacamos del papel, nos dará cosas que no son tan incorrectas. A veces cuando queremos exagerar mucho la perspectiva suelen ser cosas que dices, uy, esto es raro, es porque no son perspectivas reales, ¿vale? O no son las que nosotros solemos ver. ¿Vale? Al final, ¿ves? Tenemos la caja. Esto vendría por aquí y este vendría por ahí. ¿Veis? Al final, con esta caja es con la que construimos al personaje. Si os fijáis, voy a poner un color un poquito más fuerte. Tenemos los pies, el ángulo de los pies, la dirección de los pies, ¿vale? Este lo haremos un poquito más así. Y tenemos la perspectiva de las rodillas, ¿vale? La cadera y la línea de los hombros. Básicamente, siguiendo esas líneas, podemos hacer un tres cuartos, una perspectiva un poquito más complicada, sin perdernos. Que es lo que suele pasar cuando no nos marcamos todas estas cosas, que lo hacemos de memoria y acabamos perdiéndonos y no nos gusta y nos cabreamos y estas cosas que nos pasan a los artistas de vez en cuando. ¿Vale? Ahora es tan fácil. Vale, veo que es Sony 20. Vamos a ir acabando. Vamos a ver si completamos un poquito el personaje. Ahora que habéis visto más o menos cómo se encaja, cómo va el cuerpo, bueno, cómo va el esqueleto, las proporciones, la musculatura y esto del flow, ¿vale? Fijaos la perspectiva, también hemos dicho flow, perspectiva y balance. El balance, ¿vale? Si cogemos una línea central del dibujo, imaginaos que esto es una línea central del dibujo, ¿vale? Es la línea que aguanta nuestro personaje. Ahora. Fijaos en la proporción de personaje que tenemos dentro de la línea, o sea, a un lado de la línea y al otro. Y vamos a intentar siempre que esté lo más equilibrado posible. ¿Veis? En este caso, más o menos, está equilibrado. Tenemos la cabeza aquí, aquí tenemos toda esta parte, aquí tenemos más cuerpo, con lo cual compensa una cosa a la otra. Esto es importante porque si no, a veces veis los personajes que tienen, que parece que están, vamos, equilibrados porque parece que se va a caer en cualquier momento. Es por eso, porque hay que tener en cuenta el eje central y cómo distribuimos el peso a un lado y al otro. ¿Ok? Vale. Pues ahora que teníamos esto, vamos a ver si acabamos en los 10 minutillos que nos quedan. Vamos a ver si acabamos el personaje este. Vamos a darle... Yo suelo usar un pincel, que eso no os lo he dicho y tampoco ha preguntado a nadie. Suelo usar pinceles de presión.
uso, ¿veis estos de aquí? ¿Vale? Que además están repetidos, en realidad son tres pinceles los que uso, cuatro, ¿vale? Estos dos y estos dos. Y son pinceles todos con presión. ¿Qué quiere decir? Que si yo no presiono, no se ve, y si presiono más, se ve más. Es cuestión de gustos, ¿vale? No, esto no, no es algo que tengáis que hacer porque sí. Normalmente la gente lo que usa es el general de Photoshop y listo. Ok, vamos a ver. ¿Qué haremos aquí? Vamos a hacer un poquito más cartoon. Buenas. Yo tengo una pregunta en relación con los pinceles, ahora que lo has mencionado. Dime. Cuando, para poder mezclar colores, ¿cómo lo hago? Porque me encuentro en Photoshop que me cuesta mucho hacer degradados solo con pinceles. ¿Qué tengo que hacer? Ya. ¿Ir haciendo capas, mezclando? O... Yo, más que hacer capas, a ver, siempre tienes esa opción, ¿no? De coger capas y tocar la opacidad de las capas. Lo que pasa es que tampoco es que hacer un superponer, ¿no? Poner la modo de capa superponer y más o menos si te puede hacer algo así. Pero no es lo mismo. Bueno, ya te darás cuenta que no queda igual. No, lo que te aconsejaría... Me refiero a capas, es decir, con el propio pincel. Es decir, vas... Ah, vale. Sí, vale. Junto con el cuentagotas, sí, sí. Vale. Sí, a ver, una parte, o sea, una manera sería lo que te he dicho, pero ir haciendo capas diferentes y poner superponer, intentar que todo quede tal, pero no te va a quedar, no te va a gustar, básicamente. Y más si quieres hacer algo rollo acuarela, ¿no? Supongo. Sí, por ejemplo. Hacer mezcla en la piel, de dibujar una cara y hacer los diferentes tipos de sombras y demás, y tonos. Vale, eso, bueno, haciéndolo con el Photoshop es complicado, sobre todo el tema de la que quede como acuarela, es bastante complicado. Yo lo que te aconsejaría, si quieres hacer algo así, es que una o uses, ¿ves mi pantalla, verdad? Sí. Uses pinceles y toques la opacidad del pincel, por ejemplo, o este botoncito de aquí que lo que hace es que sea más suave, que tengas que apretar más, ¿no? Para que quede más fuerte, sí. Y intentes mezclarlos. Es que, claro, es lo que te decía, el tema de acuarelas seguramente no te quede como tú quieres. Es complicado con Photoshop. No, no. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Ya... ¿Cómo lo hacemos nosotros? Mira, te voy a enseñar un momento. Este no. Está pensando. Bueno, este no es. Bueno, aquí yo tengo un par de personajes, como ves. Sí. ¿Vale? Vale, sí, quitamos. ¿Ves? Sí. Esta, por ejemplo, es una capa de luz. Una capa que he hecho al final sobre la de esto de brillos. Y normalmente está en trama. Las capas de sombra, como esta, lo que hacemos es poner en multiplicar normalmente, ¿vale? Y más que coger el mismo color, cuando tú pones multiplicar, es uno de esos modos de capa que oscurece un poquito, ¿vale? Aunque pongas el mismo color, imagínate, tú coges, vamos a hacerlo en el otro. Aquí, o sea, ahí tenemos un rojo, vamos a hacer un pincel duro, ¿vale? Si yo hago una capa encima y pongo multiplicar, es que parece todo un poquito más oscuro. Sí. Y en realidad es el mismo color. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer una sombra, normalmente busco, tampoco me paso mucho. ¿Vale? Incluso voy a hacer un modo máscara de recorte para que ahora esta capa de aquí de multiplicar solo me afecte a lo que tengo pintado debajo. ¿Vale? ¿Ves? Sí. Ya tienes una sombra. Vale. ¿Sí? Aquí lo que puedes es jugar luego, si quieres hacer varios niveles de sombra, jugamos con el color que escogemos para hacer la sombra, bueno, un poquito más fuerte, un poquito más flojo. Se puede hacer a mano, pero ya te digo, mezclar colores como en la acuarela es prácticamente, bueno, a ver, no te voy a decir que es imposible porque se puede hacer, pero hay que tener sí. mucho cuidadito y mucha paciencia, ¿vale?
Y claro, yo por ejemplo, que sobre todo hago esto, el rollo concepar, es la faena, faena, ¿sabes? Y entonces no nos paramos a hacer, bueno, cosas muy bonitas, porque al final lo que tu director de arte, ¿no? Lo que quiere es que produzcas y que Ya, enseñes en el menor tiempo posible el máximo de personajes o de pruebas de color posibles. sí. ¿Vale? Así que no sé Y si he respondido bien a tu pregunta, sí, pero. más o menos, porque es que yo ya tengo un poco de práctica porque he estudiado ilustración y nunca me quedó claro si quiero hacer un personaje más detallado, cómo unificar los colores, cómo unirlos difuminando, no sé, pero bueno. Yo, a ver, te aconsejo que lo hagas así. Es la manera más rápida y más, bueno, de eso, la más rápida y la más efectiva, pero no te lías mucho. Vas a modos de capa, etcétera. Después, si lo quieres hacer a mano, es tan fácil como hacerlo como de toda la vida, ¿vale? Cogemos un color. Capa nueva. Pintamos y luego si queremos hacer una sombra nos vamos a un color un pelín más oscuro, ¿vale? No una sombra, o sea, te refieres a más sombras del propio cuerpo, ¿vale? No una Sí, luz. me refiero más que sombras duras, sombras más diluidas. Vale. Pues eso, nos vendríamos aquí, cogeríamos otro color y puedes hacerlo incluso en la misma capa, ¿vale? Si la bloqueamos con este botoncito, con esto que parece una. Sí. ¿Vale? Solo pintamos. Podrías hacerlo así. Entonces ya con el puntero de la tinta, porque intentaríamos buscar tonos medios. Pasa que ahora tenemos un pincel un poquito más, por ejemplo, en este. Y hacer un degradado del color que teníamos al principio. Un poquito más oscuro. Ya te digo, esto es pues eso, como más lento, más Un trabajoso. poco más tedioso. Exactamente, ¿ves? Al final sí vas consiguiendo más o menos un degradado. Vale, Pero claro, es vale. mucho más fácil hacerlo de la otra manera. Okay. Y aprovecho, la rueda de color que tienes aquí abierta, ¿está disponible en todas las versiones de Photoshop? Porque yo tengo dos y en las dos que tengo o no sé ponerlo o no me deja. Vale, te sale el cuadrado de toda la vida, ¿no? No me sale ni eso, me salen como una graella con un montón de colores, pero no me deja poner la rueda de color directamente. Tengo Vale, que si ir. quieres tener la ventana esta, ¿sabes cómo abrir ventanas y ponerlas? ¿Sí? Sí. Vale, pues desde aquí, en teoría, ¿ves? La capa esta de color, debería de salirte directamente esta. O Vale. aquí puedes elegir la opción, me parece que era por aquí. ¿Ves aquí? Cubo de tono, cubo de brillos, ¿vale? Puedes elegir aquí el tipo de esto que quieres. A mí me gusta más tener la rueda. Pero bueno, porque así también es más fácil ver, por ejemplo, cuando estás pintando colores complementarios, ¿sabes? Y tal. Y desde aquí me es como más visual y más fácil. Es que a mí no me sale la opción y no sé si es porque mi versión de Photoshop igual no es. ¿Qué versión tienes? Una es el CS6 y el otro es el 2018, el portable. Vale, en principio en el CS6 no lo sé. En la 2018 deberías de poder hacerlo. Vale. No sé, prueba, mira a ver si tienes estas rayitas que te salen arriba. Cuando Sí. tienes la capa de color abierta, o sea, la capa, la ventana de color abierta, y mira a ver si te deja. En principio, ya te digo, en el 2018 yo la tenía ya. Yo es que al final lo que tengo bueno, los tengo como alquilados, digámoslo así, yo pago al año un tanto por ciento, o sea, una cantidad Adobe, y Sí. ellos me dejan usar durante el año el programa, y además cuando hay actualizaciones y tal, pues es automático, ¿vale? O sea, Ah. se va actualizando. Vale, Pero vale. ya te digo, creo que en el de 18 deberías de tenerlo. Okay. Merci. A ti. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Ahora que vamos a ir acabando. ¿No?
Claro, cuando hacemos la papada, es bueno no cerrar la línea. De la faja. También fijaos que no sigo exactamente tampoco las líneas que hemos hecho en el encaje. Podemos variar cosas, no es obligatorio seguirlo todo tal y como lo hemos encajado. Fijaos que él tiene botas, yo lo voy a hacer descalzo. Hola, Cristian. Hola. Hola, mira, te iba a decir una cosa. Mientras estás acabando de dibujar, tenemos un par de preguntas en el chat que yo creo que las puedes ir contestando mientras dibujas. Ok. Y así vamos acelerando un poco. Por ejemplo, tenemos a Moira que nos hace dos preguntas. La primera es, ¿qué nos aconsejas que hagamos antes de entrar a Enti para acabarnos de preparar? ¿Qué os aconsejo? Bueno, pues... Su interés es en el grado. Su interés es en el grado de artist. En el grado de Artist, ¿no? CAPTCHA. Vale, pues yo lo que os aconsejo es que vengáis bastante bien preparados, sobre todo más o menos en lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Que tengáis bastante claros los temas más básicos de dibujo, es decir, que tengáis claro temas de perspectiva. Imaginaos que queréis, bueno, tendréis que hacer environs, ¿vale? Environs, backgrounds o fondos o paisajes, como queráis llamarlo. Es muy importante tener claro cómo funcionan las perspectivas, perspectiva de tres puntos de vista, o sea, tres puntos de fuga, dos puntos, uno. Es importante también que sepáis de anatomía y sobre todo de lo que, por ejemplo, lo que hemos hecho hoy, ¿no? Cómo estructurar cómo funciona el cuerpo, cómo funciona todo el tema de biomecánica. ¿Por qué es importante la biomecánica y tal? Porque, bueno, ya no es dibujar, después pasaréis, supongo, a hacer 3D y seguramente os gustará porque el 3D... sobre todo a nivel ZBrush y tal, que es como aprender a esculpir, básicamente, ¿vale? Y os gustará y, claro, ¿qué necesitaréis? Si no sabéis de biomecánica y anatomía, ¿vale? Si hacéis un personaje, después a la hora de animarlo, a la hora de hacer el rigging, que hacer el rigging, no sé si lo sabéis, es poner básicamente un esqueleto, ¿no? Que luego poder mover, ¿vale? Cuando ya tenemos el modelo hecho. Vamos a tener problemas, va a petar por ahí porque el hombro no estará colocado en su sitio y al moverlo pues no funcionará, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que os propongo es eso, que busquéis algún sitio o que por vuestra cuenta repaséis y tengáis bastante claro todo lo que es lo más básico del dibujo, es decir, eso, anatomía, biomecánica, perspectivas y todo esto.
A partir de ahí, bueno, pues temas de diseños de personajes y estas cosas, que es lo que hacemos nosotros lo que hacemos en mi clase, ya os enseñaremos truquillos para o qué debe de llevar un personaje de videojuego, de ilustración, ¿vale? Todo el tema de detalles, todo el tema de arquetipos y estereotipos que nos ayudan a reconocer rápidamente el personaje, temas de siluetas y todo eso ya lo haremos en Enti. Pero sí que la base es importante que la tengáis muy clara. Mira, hay otra pregunta que es, ¿qué herramienta te puede parecer interesante o aplicación te puede parecer interesante para empezar a practicar? Herramienta, a ver, lo más básico y la más barata, entre comillas, la de toda la vida, un lápiz y un papel. Yo lo primero que le digo a mis alumnos, sobre todo a los de primero, como os tengo en primero y en segundo, lo que le digo a los de primero es que si os gusta dibujar, queréis dedicaros a esto, una libreta siempre encima. Siempre. Yo, mira, ¿veis esta libretita? Es muy pequeñita, es un DIN A6, me parece. O sea, imaginaos, es la mitad de un DIN A5, ¿vale? Cuatro veces un DIN A4. Siempre la llevo encima. Siempre. Si vais en el metro, si sentáis yo qué sé, en verano que hace buen tiempo, iros a una terraza a tomar algo con los amigos, llevar una libreta, ¿por qué no? Mientras charlas con la gente, puedes estar dibujando al tío que tienes al lado en la silla. Todo esto al final lo que te hace es tener horas, horas y horas de experiencia que parece que no, pero ayudan mucho a mejorar. Después, temas de aplicaciones y tal, no tengo ninguna. Antes yo solo trabajaba con Photoshop, por ejemplo, pero bueno, desde que tenemos el tema de iPad y tal, Procreate no es una mala herramienta, ¿vale? Yo el único problema que le encuentro al Procreate es que estoy acostumbrado a estos lápices de Wacom, que son muy sensibles y van muy bien sobre la pantalla. Y la pega que le encuentro al iPad es que la punta del lápiz es dura y resbala demasiado. Y no, digamos que pierdo control y no me acaba de convencer. Pero bueno, dibujo mucho también en iPad, ¿eh? Lo que pasa es que luego normalmente lo que hago es pasarlo a Photoshop. Lo mismo, Photoshop. Oye, que es que a mí no me gusta Photoshop, prefiero Clip Studio. Estupendo. O sea, yo trabajo con todos. Normalmente lo que más uso es Photoshop, pero por ejemplo, Clip Studio para hacer línea, ¿vale? Para hacer una línea así más rollo cómic del personaje, con valor de línea, que incluso hacer esas sombras tan duras, negras y tal. Yo prefiero hacerlo, por ejemplo, en Clip Studio, aunque luego tenga que pasarlo a Photoshop para hacer el color. Pero bueno, básicamente eso. Nos preguntan también, Cristian, si recomendarías alguna tableta gráfica que se pudieran comprar para empezar a practicar ya. Bueno, tabletas. Yo os aconsejaría ver. Yo he tocado Wacom y Guion, ¿vale? He usado las dos. Me quedo con Wacom. También son más caras. Reconozco que no todo el mundo puede acceder a una Wacom. Pero bueno, unas de estas pequeñitas, las Wacom Bamboo, no son muy caras y al final para coger un poquito de qué va esto, el tema de digital, pues os puede servir para empezar. Enseguida que podáis, os aconsejaría, pero claro, es lo que hablamos, es material caro, ¿vale? No todo el mundo puede gastarse 2.000 euros en una Cinti como la que tengo yo aquí, ¿vale? Es una pantalla en la que dibujamos, ¿vale? Eso es una Wacom. Os aconsejaría que pasarais a Cinti. Más que nada porque es más intuitivo, más directo, dibujamos directamente en la pantalla, no tienes que estar dibujando, ¿vale? Con la mano aquí mirando la pantalla a ver qué estamos haciendo. Pero es lo que digo, es un material bastante caro. O sea, os aconsejo que si queréis empezar con una tableta ti, compraos una sencillita, compraos una Bambú. También comentar que todos los estudiantes que se apuntan a nuestro grado de creación artística para videojuegos, en el primer año se les da una tableta, una pequeña tableta gráfica. Exactamente, Con lo os cual, darán una Bambú. en ese sentido, esto, si os apuntáis al grado, si os matriculáis en el grado, pues eso ya lo tendréis por parte de Enti para vosotros. Luego ya ahorraos ese dinero para compraros, como dice Cristian, Exactamente. la Cintiq después, porque sí que es un dinero. Hablando de inversiones también, que son, y en el caso de los grados de artes, son más necesarias que igualen con los developers, también nos preguntan qué configuración, qué tipo de ordenador tú recomendarías bien que soporte los programas necesarios para el grado. ¿Alguna recomendación en cuanto a características? No soy muy de ingeniería informática. De hecho, tengo un alumno. Esto va a sonar mal, pero tengo un alumno que ahora está en tercero, de hecho.
Y es un muy friki de esto y enseguida una vez le pregunté, oye, lo vi hablando y enseguida me dijo, ah, pues yo te monto y tal. Y él sabe, del último que me dijo cómo había que montar un PC fue él, o sea, imagínate. Pues, no hace falta tampoco tener, si solo vais a usar Photoshop, InDesign y tal, no hace falta tener un ordenador súper potente. Sí, que si luego pretendéis usar temas de, claro, si lo queréis para las 4 o los 3 años del grado, yo me compraría algo no muy muy pepino, pero sí algo medio, porque tened en cuenta que aparte de Photoshop, Illustrator, vais a tener que trabajar con ZBrush, vais a tener que trabajar en Unreal. Al final son programas que ocupan sobre todo mucha memoria RAM, ¿vale? Es importante que tengáis una buena memoria RAM para que no vaya muy lento y tal. Pero tampoco hace falta que os gastéis, yo qué sé, con una torre de, vamos a poner, entre 600 y 1.000 euros, vais de sobra para los 3 años que estaréis en ENTI. Yo le comentaría a Natalia, que es la que hace la pregunta, y ¿qué? Cualquiera de vosotros que esté con la misma duda, nos escribís a info@enti.cat. Os he puesto en el chat las vías de contacto con nosotros, pero info@enti.cat. Nos escribís y nos hacéis esta pregunta y el coordinador del grado CAPJA, que es Richard, él sí que os podrá dar características específicas, si queréis, sobre memoria, procesador, tipo de tarjeta gráfica, etcétera. Os puede dar un algo que se ajuste un poco a lo que ya Cristian os ha comentado, pero nos puede dar un poco más de detalle en cuanto a modelos y algo que os puede utilizar para montar un ordenador que os sirva para todo lo que es el grado. Sí, pues, sobre sí, todo sí. Por eso, porque los de estos 3D vais a necesitar un PC mejor que con un Mac. Yo uso Mac, pero no va muy bien. ZBrush y tal acaba petando bastante. Es mejor que tengáis un PC. Tenemos dos preguntas que son muy parecidas, la de Janice y la de Fernando. Nos piden consejos para entrar en un grado de animación 3D. Fernando nos dice también consejos, ¿qué nos aconsejas para entrar en un grado de animación, algún grado específico? Comentar, por cierto, para que no haya dudas, que en el caso de ENTI, nosotros tenemos animación 3D, juegos y entornos interactivos, pero eso es un grado superior, un ciclo formativo de grado superior, lo que sería para una FP, mientras que en nuestro grado universitario de creación artística para videojuegos sí que se hace algo de animación, aunque no tanto, no se especifica tanto en la animación como sí se hace en el ciclo. Pero bueno, ¿hay algún consejo que darías para alguien que tenga como principal interés la animación 3D, Cristian? Sí, sé que una cosa es 2D y otra cosa es 3D, pero es importante que los que queréis hacer animación 3D, aparte de saber todo lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo si vais a animar personajes, temas de biomecánica, cómo funciona, por qué el brazo se gira, o sea, se arronsa y se estira, ¿vale? Y que estas cosas. Es importante que sepáis un poquito de animación tradicional. ¿Por qué digo otra animación tradicional? Porque la animación tradicional se basa mucho en los keyframes. No sé si os sonará la palabra keyframe, ¿vale? Pero al final, dentro de un movimiento fluido, bueno, imaginaos a alguien saltando, ¿vale? Si queremos que el espectador lo tenga muy claro, por ejemplo, cuando capturamos pequeñas fotografías, en el caso del ilustrador, vamos a buscar, ¿no?, la de abajo, cuando empieza a saltar, justo cuando está arriba con las piernas abiertas, ¿vale? Es importante aprender a exagerar este tipo de movimiento, a teatralizar el movimiento, pero que aún así sea fluido. Eso, viendo cómo funciona un poquito la animación tradicional, quizás más fácil de entender, ¿no?, que hacer un modelo 3D, ponerle el rig, ¿vale?, o sea, ponerle el esqueleto e intentar moverlo, ¿vale? El problema suele ser ese, que cuando empezamos no entendemos muy bien cómo funciona el movimiento y tal, y suele ser bastante robótico, y para conseguir hacer un movimiento fluido y más natural es importante saber pues todas estas cosas de biomecánica, keyframes y todo esto, expresividad en el movimiento, acting. Eso es lo que os aconsejo que tengáis en cuenta antes de meteros en, si sabéis un poquito de acting, un poquito de expresividad, un poquito de biomecánica y tal, os será mucho más fácil. Hay también un par de preguntas sobre programas concretos. Sí. Mira, a Fernando nos pregunta sobre alguna aplicación gratuita
que pueda recomendar para hacer animación. Y Natalia nos pide también opinión sobre qué opinión te merecen Krita, que también es una aplicación gratuita, o PaintTool.sci. Pues a ver, a la primera pregunta, una aplicación gratuita de animación, no sabría deciros. Ahora mismo me pilláis. Seguramente la Eli Fon, que será, es la profesora que tenemos de animación 3D y tal, podría deciros alguna gratuita. Ahora mismo yo no soy capaz de acordarme de ninguna. En cuanto a la otra pregunta, Krita, por ejemplo, bueno, es sencillo, no es Photoshop, no tiene todo. A ver, Photoshop también es muy complicado porque tiene todo el. Bueno, en principio estaba pensado para retoque fotográfico, ¿vale? Los diseñadores gráficos, como yo cuando estudié en su momento, estudié diseño gráfico, lo usábamos para retocar fotografías, aumentar niveles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que tiene todo eso que Krita no tiene. Pero bueno, no tiene por qué ser una desventaja. Si lo quieres ser única y exclusivamente para dibujar, yo creo que hay, bueno, de hecho tengo algún alumno que trabaja con Krita y me parece estupendo y hacen cosas igual de buenas que la gente que usa Photoshop. En cuanto al otro programa que has dicho, no lo he tocado nunca y no sabría decirte el qué. Pues perfecto, Cristian. Vamos acabando ya con este estupendo dibujo que tienes a media. Sí, bueno, básicamente, como veis, ya lo tenemos. Lo único que tendríamos que hacer ahora es cuestión de eso, buscar referentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier cosita que queramos ponerle es bueno ver una en directo. Fijaos aquí, por ejemplo, tenemos un personaje y me busco, pues, todo, en este caso era un rediseño del vivo, no sé si os suena el personaje, pero bueno. Y todo lo que le voy a poner al personaje me lo busco, porque ¿para qué inventarme un esqueleto? Si puedo buscar una referencia del esqueleto de una tortuga, ¿por qué busco inventarme unos pantalones así en plan punk cuando tengo unos y puedo ver cómo son? ¿Vale? Todo esto al final lo que nos lleva es hacer pues, cosas así. ¿Vale? Esto ya es, bueno, aquí ya tenemos color y tenemos un montón de cosas que no hemos dado y no nos da tiempo a tocar en una hora. Pero bueno, si os apuntáis a Enti, nos vemos allí y seremos capaces de hacer cosas como esta. ¿Vale? Y bueno, pues ya estaría, más o menos. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna preguntilla más que hacer. Pues perfecto, me parece muy bien. Si puedes dejar de compartir pantalla, Cristian, yo creo que porque me gustaría enseñarles un par de cosas de estos. Listo. Sí, fantástico. Pues a ver, voy a compartir yo ahora la pantalla porque me gustaría para empezar enseñaros el ArtStation de Cristian. Creo que ha quedado demostrado que es un artista como la copa de un pino, pero os recomiendo que paséis por su ArtStation. Os he dejado el link en el chat para que veáis un poco pues, todos los personajes que hace, un poco cómo es su estilo de arte que él definía así como cartoon. Veréis aquí personajes de series de la tele, de películas, de cómics. Estoy muy contento con este Rocksteady, este Bebop y Rocksteady que has hecho, que porque también soy un buen fan de las Tortugas Ninja. Sí, yo también. Así, se nota, ¿no? Sí, sí, es más, hasta he conocido a Kevin Eastman, uno de los creadores de las Tortugas originales, ¿sí? En el salón del cómic, sí. Lo pude entrevistar y soy muy fan de las tortugas. Por tanto, este Rocksteady y este Bebop me encantan. Fantástico. Esto, sí. Pues, vedlo aquí. Tenéis el link en el chat. Es un portfolio digital. Muchos de vosotros que queréis empezar también vuestra carrera, muchos de los profesores os recomendarán esto. Os recomendarán que tengáis un portfolio digital, que veáis las páginas, veis lo que trabaja la gente, subid vuestros trabajos, veis cómo la gente opina y id haciendo portfolio. Y una página como ArtStation o DeviantArt, pues son excelentes sitios para hacer esto, para mostrar vuestro arte, ver cómo evoluciona, que la gente opine y descubrir también vosotros pues, a otros artistas y bueno, pues opinar un poco con ellos de cómo es el arte y un poco pues entre todos mejorar. Y ahora de hecho, Francesc, en primero, en la asignatura de proyectos, al final de la asignatura
tocamos el tema de portfolio y también lo hago yo y les hacemos hacer un art station y cómo dejarlo todo bonito y que quede bien y visible para que la gente lo visite. Y luego hay algunas preguntas que han habido sobre nuestros grados y nuestro curso. Entonces, una de las cosas que me gustaría comentaros, aquellos que hayáis venido aquí pues, por publicidad o por otras vías y no hayáis pasado por nuestras jornadas de puertas abiertas, es que si tenéis interés en nuestro grado donde Cristian enseña o nuestro ciclo formativo de grado superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos, hacemos jornadas de puertas abiertas. Estamos haciendo constantemente jornadas de puertas abiertas, son sesiones Zoom, como esta misma, donde el coordinador académico os explica el contenido del estudio. Hay también un alumno que está cursando ese curso en ese momento y que también está disponible para responder a vuestras preguntas, ver un poco los trabajos que hace, os explica cómo es su experiencia en clase, etc. Entonces, tenéis desde nuestra propia página, desde la página de Enti, tendréis el enlace a las sesiones de jornadas de puertas abiertas. Aquí tenemos las siguientes y para, por ejemplo, para el grado de animación 3D y para el ciclo formativo de animación 3D y para el grado de creación artística de videojuegos, las dos son el próximo miércoles 7 de abril, una a las 5:30, otra a las 7 de la tarde. Son sesiones Zoom, os podéis apuntar, podéis verlo, podéis descubrir salidas profesionales, prácticas en empresas, cómo está el sector y el mercado a posteriori, cómo un alumno que está dentro, pues, cuáles son los proyectos que ha realizado y cómo está viviendo esta clase de cursos. Si os interesa todas estas preguntas, pues las dudas y preguntas que hayan surgido aquí y que queráis que os contesten, pues os las pueden contestar en la jornada de puertas abiertas. Nos seguís en redes o entráis en enti.cat y allí tendréis el enlace para entrar en las jornadas de puertas abiertas. Un enlace que además pues os pongo yo también en el chat para que podáis entrar directamente. Si os lo guardáis, aquí lo tenéis y podéis entrar directamente a la sesión de jornada de puertas abiertas, os apuntáis, os llega un enlace vía Zoom, como habéis hecho para esta misma sesión, y allí pues descubrís un poquito más lo que puede ser quizá vuestra profesión en el futuro, ¿no? Si estáis buscando qué queréis hacer, pues esta podría ser una excelente opción. Muchísimas gracias a todos por venir. Os deseo mucha suerte en vuestros estudios. Si estáis pues ahora haciendo bachillerato, ciclo formativo, si estáis a medio curso aún, pero si el año que viene tenéis que tomar decisiones, os deseo muchísima suerte. Y espero pues, que si os gusta el arte, os gustan los videojuegos, os gusta el arte digital y creéis que Enti puede ser vuestra escuela, pues espero veros pronto en el futuro pues, aquí con nosotros y con Cristian. Cristian, muchísimas gracias. A vosotros. Pues lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosa ya lo sabéis, info@enti.cat, nos podéis contactar a través de redes, a través del correo, a través de nuestra página web. Muchísimas gracias a todos por venir y hasta otra.